Joaquín, hemos llegado hasta el sitio. Vemos los restos del helicóptero oficial. Mexico's Interior Minister Francisco Blake Mora died in a helicopter crash on Friday. He was the second Interior Minister to die in an aviation accident during the Calderón administration. The president said it appeared to be accidental. He encargado al secretario de Comunicaciones que integre un equipo de trabajo con los expertos más calificados en el mundo para investigar las causas del accidente. But in Mexico City, people reacted to Blake Mora's death mostly with conspiracy theories. Buenos, fue una sorpresa, no esperábamos que ya dos secretarios de gobernación murieran en un accidente muy similar, ambos en un viaje de trabajo. En esta ocasión ya empieza a sonar un poco sospechoso, pero sí es una pérdida muy, muy grande. Era una parte muy importante para nuestro país. Era como, era la segunda mano del presidente. Sí, fue algo así como que muy impresionante, ¿no? Lo asocié con el Juan Camilo Muriño, que se había muerto también anteriormente, otro secretario de Gobernación. Y bueno, que no creo en las coincidencias. Tuitó que recordaba la muerte de Muriño. Entonces nos hace mucha coincidencia. En lo personal creo que sí es algo sospechoso. We're very concerned about what happened because it's the second time. And I mean, now that we have two deaths, there's something going on. So either the government has really bad pilots or there's something else. Que muchos dicen que como era el 11, el 11, el 11, que algo malo iba a pasar y todo, pues no sé, es mucha coincidencia. Tal vez también pensé que probablemente sea algo sobre el narcotráfico o algo así. I don't know. I think it was just a mechanic fail because I think there's the helicopters are very susceptible to have mechanic fails, but there are people that think that there was a complot to kill the president because they say that the president it was to travel by that helicopter. The position he had, he was in charge of all the domestic affairs, so I think it will be even harder to reach an agreement for the months that are left in this government. So I think the government is over. I mean, we'll just expect December to have another we'll just expect next year to have another president, and nothing will get done.